Hello All Gainers, bienvenidos a No Pain, All Gain. Hoy vamos a ver el tema de Frank Medrano, una persona que está cincelada, está tallada con un cincel realmente impresionante y todos se preguntan cómo hace, ¿no? ¿Cómo hace Frank Medrano para estar tan marcado, tan definido y que tenga tanta fuerza? Pues es una persona que tiene tanta fuerza. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, mis queridos amigos, famoso por sus impresionantes videos, Frank no tiene un estilo de entrenamiento muy ortodoxo. Sí, hablamos de calistenia, porque calistenia es el entrenamiento del propio cuerpo con el peso contra la gravedad. Pero creo que es interesante conocer su perspectiva sobre el entrenamiento y la nutrición, porque obviamente muchísimos veganos lo siguen, muchísimos veganos lo siguen porque es vegano él también. Frank tiene 37 años en el momento, mide 1,75 m y pesa 73 kilogramos de puro músculo, un porcentaje de grasa muy bajo. Estos 73 kilogramos es totalmente conseguible para Frank, para cualquier persona que mida 1,75 está dentro de un peso razonable. Él ha dedicado su vida a inspirar a otra gente a que entrene. Él es un estadounidense que asesora a nada más ni nada menos que a 6 millones de fans en las redes sociales. ¿Cuál es su regla de oro? El tiempo de las excusas ha terminado. El tiempo de las excusas ha terminado. Muy importante, es lo mismo que digo yo siempre. Los atletas calisténicos entrenan solo con el peso de su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Como veníamos viendo anteriormente, entrenan con la fuerza de gravedad. El grado de dificultad, a pesar de esto, varía dependiendo del ejercicio, que puede ir desde algunas sencillas sentadillas que todo el mundo conoce hasta variantes de dominadas muy diferentes que se hacen con dos manos, con una mano, variando de un lado para otro. Eso por ahí se asemeja más al programa que hacen los gimnastas en la preparación para las Olimpiadas. Él es proveniente de Los Ángeles y fue saltador de pértiga. Es vegano, obviamente, como mencionamos antes, y tiene el porcentaje de grasa corporal muy bajo, ¿sí? Aparentemente es de un 5-6%. Después vamos a ver bien esto en detalle. Hay muchos videos de Frank Medrano que seguramente han visto alguno, una persona que hace destrezas impresionantes, y los videos de Frank impresionantemente alcanzan 34 millones de vistas. Tiene 700.000 seguidores en Instagram y 5 millones de fans en Facebook. Es impresionante, es una de las personas más conocidas a nivel calisténico. Vamos a ver un poco el tema de su filosofía de entrenamiento, ¿sí? Que se basa en 7 columnas o 7 ítems esenciales. El número 1, deja de copiarte de los demás. Deja de copiarte a los demás, sé tú mismo, implementa tu propio estilo de entrenamiento. Número 2, tu cuerpo es un estudio de fitness. Número 3, estudia tu propio dolor. 4, repite lo que amas. 5, sé un experto en lentejas. Muy importante las lentejas, muy importante las legumbres. 6, transforma los malos días en buenos. Y 7, construye una visión de ti mismo, ¿sí? Esto es lo que decía también Arnold Schwarzenegger, que hay que visualizar cómo uno quiere verse como un producto terminado, ¿sí? Hay que visualizar, es muy importante visualizar. El fracaso, dice Frank Medrano, es una buena prueba a tu pasión, ya que tu respuesta al fracaso te va a mostrar si realmente quieres lograr ese objetivo. O sea que nosotros nos vamos a inspirar de acuerdo al fracaso. Si fracasamos, eso es lo que dice Frank, nos vamos a inspirar porque vamos a querer darle más fuerte para conseguir nuestros objetivos. Y continúa diciendo Frank, creo firmemente que el aspecto más importante de cualquier programa de acondicionamiento es uno mismo. Tu éxito va directamente relacionado con el esfuerzo que pones hacia ese objetivo, independientemente de la forma de entrenamiento o equipo que elijas. Básicamente nos está diciendo que no importa un pepino lo que utilicemos para ponernos en forma, sino las ganas, ¿sí? Hay que ponerle muchísimas ganas y ponerle el esfuerzo. Las herramientas que elijas, dice Frank, no son más que un medio para conseguir un fin. Creo que con eso estamos todos de acuerdo. Y la ecuación para el éxito. Bueno, creo que una de las cosas más importantes que la gente quiere conocer es el tema de la alimentación. Y para llevar a cabo este estilo de vida, Frank es vegano y hace alusión, obviamente, al veganismo. Él dice que es vegano y que no come nada de carne o subproductos de origen animal. Tiene una dieta baja en grasas y enriquecidas con superalimentos
que básicamente, bueno, superalimentos puede ser espirulina, por ejemplo, sí, se conoce. Así que lo único que hace él para conseguir ese plus de condición física es limitar su consumo de sodio, sí, y ingerir muchas verduras. Esa es la clave, según Frank Medrano. Él dice que no se sientas a contar calorías, como tampoco hago yo, pero es muy consciente de lo que su cuerpo necesita para mantener, crecer y repararse. Esto es lo que le pasa a muchos atletas a lo largo de los años, que van conociendo su cuerpo y se dan cuenta de lo que tienen que comer y lo que no tienen que comer. Y como es el caso de Frank Medrano, nosotros también en No Pain All Gain no contamos a la precisión el tema de los nutrientes, ¿sí? Ya vamos comprendiendo qué es lo que necesitamos y qué es lo que no, porque a veces el cuerpo reacciona de cierta forma y a veces reacciona de otra, y no somos máquinas perfectas, así que hay que prestar mucha atención a eso. Él basa sus hábitos alimenticios dependiendo de su horario y hábitos de entrenamiento. Debido al intenso entrenamiento que hago, dice Frank, me aseguro de tomar carbohidratos complejos y alimentos que me proporcionen proteínas de calidad. La mayoría de mis comidas, dice, provienen de lentejas, y por eso hacía tanto hincapié en las lentejas, quinoa, frijoles, brócoli, espinacas, panes integrales, pastas y cereales, arroz obviamente, leche de almendras, nueces, frutas, mantequilla de maní, y podemos estar nombrando todo el día, es un gordi vegano Frank prácticamente. Pero vamos a pasar a mostrarle la rutina diaria típica de Frank. A las 4:30 de la mañana, muy temprano para la mayoría de los mortales, Frank se levanta y toma un batido de proteínas. A las 5 trabaja, 10 de la mañana desayuno, 1:30 del mediodía almuerzo, 4 de la tarde entrenamiento, un horario muy interesante para entrenar, y 6 de la tarde se toma su batido de proteínas post ejercicio. 6:30 de la tarde, donde la mayoría de nosotros estaría comenzando el día, Frank hace su cena y luego se relajará y se irá a dormir, ¿no? Bueno, amigos, al que madruga Dios lo ayuda, dicen, ¿no? Acá nuestro querido Frank a las 6:30 de la tarde está cenando cuando yo recién estoy empezando a trabajar. Voy a empezar a hacer esto porque realmente yo ceno a las 11 de la noche, me acuesto a las 2 de la mañana. Frank es un ejemplo a seguir, muy bueno todo lo que hace, realmente, bueno, nada, eso es la biografía, ¿cómo se dice? Lo que sea, esto es Frank Medrano. Con lujo de detalles, amigos, espero que les haya gustado el video. Denle un pulgar para arriba si les gusta el video, si les gustó lo que hablamos sobre Frank Medrano. Recomiéndeselo a sus amigos y recuerden lo más importante siempre, no pain, all gain.